Variantes las cuales en este momento tienen grandes incógnitas al mundo entero, particularmente en este momento a nuestro país, a Colombia y por supuesto a Bogotá. Doctor, bienvenido a Arriba Bogotá, háblenos un poco sobre esto, variante Pirola, quiero empezar de esto, variante Pirola, lo mismo que JN1, lo que está hablando el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo. Las variantes son formas del virus que van cambiando en el tiempo. La variante Pirola es una denominación común de una variante que era la predominante hace unos meses y que finalmente ha ido cambiando. Ahora la que se está creciendo con mayor frecuencia es JN1, que es un poquito diferente. Las variantes se caracterizan por ser muy eficientes en términos de su transmisión, pero en el tiempo han bajado su virulencia, es decir, que cada vez son menos capaces de producir problemas como neumonía, infecciones graves y todos esos problemas que vimos hace unos años. Sí. Doctor, en redes sociales en este momento, por ejemplo, están circulando, en el WhatsApp también está circulando, algunos audios de personas que dicen mucho cuidado porque estas nuevas variantes no son protegidas, por decirlo así, las vacunas no protegen de estas nuevas variantes. ¿Qué tan cierto es eso? Es falso. Los mensajes de internet, de WhatsApp, difunden dos elementos falsos fundamentales. Uno, que estas variantes son más letales, como decía, las variantes son menos virulentas, menos capaces de producir enfermedad. Y lo segundo, las vacunas siguen generando protección, especialmente protección contra las formas graves de la enfermedad. Una persona vacunada tiene menor probabilidad de hacer una neumonía, de tener que ir al hospital, de hospitalizarse o incluso de morir por COVID. Así que las vacunas siguen funcionando. Algunas personas, especialmente los mayores de 70 u 80 años que han tenido comorbilidades y en general personas mayores de 60 años, se benefician de colocarse una nueva dosis de vacuna porque eso garantiza que esta protección contra las formas graves de la enfermedad se mantenga en el tiempo. ¿El clima de pronto puede en este momento, digamos, incidir en este tema, doctor? Hay mucha gente, muchos televidentes que dicen, oiga, yo sí siento un poquito de gripa. ¿El clima o qué es lo que está pasando exactamente porque estos picos respiratorios? Efectivamente, el clima afecta a los picos respiratorios. Eso es mucho más evidente en el hemisferio norte, donde están en un invierno muy duro y empeorará en los siguientes meses. Pero en nuestra cotidianidad también vemos dos elementos. Uno es el clima y el segundo, que la gente viajó por Colombia durante el fin de año, así que pudo mezclar personas que venían de la costa con los que estaban en el centro, con los que fueron a Bucaramanga, con los que fueron al Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que se mezclen las personas y por lo tanto la posibilidad de personas que traían cualquier virus, no solamente COVID, sino cualquier otro de los virus respiratorios. ¿Qué recomendación ya para finalizar, doctor? Recomendación importante para la gente en este momento. Dentro de más o menos unos 4 o 5 días entran los niños a los colegios. ¿Qué recomendación hay para la gente de pronto esas sintomatologías que tienen? ¿Qué recomendación hay? Hay dos recomendaciones básicas. Uno, vacunarse a quienes no tienen esquemas completos o los mayores de 60 años se benefician de colocarse esta última vacuna disponible en Colombia. Y segundo, protegerse uno y proteger a los demás. Si alguien tiene síntomas respiratorios, debe usar la mascarilla y debe abstenerse de ir a trabajar, de hacer actividades, como siempre se ha recomendado. Eso es muy importante para que los virus no se diseminen. Sí, y algo también muy importante es que si de pronto su hijo tiene en este momento algún tipo de sintomatología, gripa, no lo lleve al colegio, espere de pronto un momentico mientras que pasa esta enfermedad. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.